La semana pasada hablamos algo acerca del amor. ¿Se acuerdan? Dijimos que, por ejemplo, que en la Biblia no existe el enamoramiento. Así que, por tanto, no podemos hablar de enamoramiento cristiano, pero sí podemos hablar de cristianos que se enamoran. ¿Qué es lo que pasa? Que es la condición de algunos de ustedes, ¿no? Y algunos van derramando amor por todos lados, ¿no? Tengan cuidado, no se comen delante del hambriento, ¿no? Porque es el otro caso, ¿no? Hay algunos que anhelan y nada más, ¿no? Entonces, pero es lindo los ejemplos. Ayer estuvimos en un ejemplo de amor donde Eliseo y Cristina públicamente se comprometieron a amarse toda la vida. Esa es la culminación de esto que algunos sienten como cosquillas, ¿no? Algunos se les revuelve el estómago, ¿no? ¿No? Ese es el amor. Por eso, ¿sabes qué? El pueblo hebreo, no, para nosotros el amor es el corazón, ¿no? Cuando dibujas un corazón, ese es el amor. Para el pueblo hebreo, el lugar del amor, ¿sabes cuál era? El estómago. Porque justamente es uno de los lugares que más se revuelve cuando empiezan estas cuestiones afectivas, donde sientes las cosquillitas, donde sientes el famoso, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces, el hebreo, en la antigüedad, cuando decía te amo, no decía te amo con todo el corazón, sino te amo con todas mis entrañas, porque era lo que movía o lo que él sentía que se movía cuando estaba enamorado. Entonces, y fuimos hablando de eso, así que los cristianos se enamoran. Pero por eso es importante conocer cabalmente lo que es el amor. Y hablamos un poquito que el amor no son esas sensaciones, pues, ¿no? Que nos llevan al descontrol, porque el verdadero amor se compromete. El verdadero amor no busca su satisfacción personal, sino que el verdadero amor busca un compromiso y en consecuencia busca madurar la relación que puede tener. Por eso no estamos yendo a la Biblia en primer lugar, ya que no existe el enamoramiento cristiano, sino que vamos a lo que vamos oyendo y hemos recibido de enseñanza y qué nos dice la Biblia. El segundo gran reto que ahí en la calle podemos encontrar es, en realidad no es un reto, pero la gente lo plantea así, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo saber si soy bueno para alguien si no me acuesto con él o con ella? ¿Cómo puedo decir que voy a vivir con él o con ella? Y así lo pone, si sexualmente no somos compatibles. No saben ni tienen la menor idea de lo que significa eso. Pero es una pregunta, es un pensamiento que está ahí hoy en día, tal vez en todos los jóvenes, en toda la gente, que tiene un poco que ver si todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo hago yo? Es por un lado, por otro te dicen, queriendo ser más sofisticados, ¿cómo yo no puedo practicarlo? ¿Cómo voy a saber si voy a ser bueno en eso si no lo practico? Fíjate, hay un montón de falacias, de falsas apreciaciones con relación a este tema. Algunos consideran que esto es como una especie de clase de química, o es una cuestión química. En la química, en realidad, si no se practica, no se aprende, o no, si no se experimenta, no se aprende. ¿De qué sirve hacer todas tus fórmulas químicas si no vas a ir al laboratorio, ¿no? Y vas a poner las cosas, los polvos, los ácidos, todo en sus tubitos y vas a experimentar, saliendo esperando que salga un poco de humo, ¿no? De repente tú tienes un profesor de química en el colegio medio gracioso y sale a hacer esas fórmulas que ¡plum! Sale todo como lluvia, ¿no? Porque le pusiste tal cosa con tal otra y ¡pum! Salió todo, ¿no? Y cosas así. Entonces dicen, no, pero la cuestión
sexual es así como la química, pues. Si yo no experimento, no voy a saber. Y entonces planteamos las cosas simple y llanamente de este modo. En la antigua África, en una de las tribus, había un dicho con relación a esto, que decía lo siguiente: hay que afilar la lanza antes de cazar. Y todo esto nos lleva a pensar que la cuestión sexual es algo que se da y punto, que no hay ningún problema. En realidad no hay un problema porque tú has sido sincera, tú has sido sincero, pero bueno, bueno, después de unos días vienen las clásicas, ¿sabes qué? No, no eres tú, soy yo, ¿no? O vamos a darnos un tiempo, o no sé, me equivoqué. Pero no, todo está bien, ¿no? Practica, experimenta. Otros lo ponen incluso, no sé si decir hasta más romántico, pensando en el matrimonio, ¿no? Y te dicen, pero ¿cómo no voy a practicarlo? ¿Qué voy a hacer el día que me case? ¡Qué roche! No voy a saber qué hacer el día que me case. Por eso es importante practicar desde antes. Algunos lo pueden plantear así. O lo pueden plantear de este modo, pensando en que no todos siquiera piensan en el matrimonio. ¿Qué voy a hacer si me voy a la cama con mi enamorado, mi novio, mi amigo? No sé cómo le llaman ahora. Hay 500 nombres y no sé qué hacer. ¡Qué vergüenza! Es decir, la cuestión sexual es casi como un deporte, ¿no? Donde hay que tener un buen performance, si no, ¡qué roche! Y lo planteamos de este modo. Ahora, vamos a responder a esto con una frase pequeña y simple de las Escrituras. Vamos a cantar el capítulo 8, versículo 6. Cantares está después de Eclesiastés, ¿no? Lo más probable es que esa parte esté nueva de su Biblia, ¿no? Entonces, las hojas incluso hasta pegadas, ¿no? Entonces, vamos a tener paciencia para algunos, ¿no? Está después de Eclesiastés, Proverbios, de Eclesiastés, Cantares, antes de Isaías. Muy bien. Fíjate lo que dice Cantares 8.6, para que entiendas esta segunda parte a la que vamos. Cantares 8.6 dice así: ponme como un sello sobre tu corazón, ponme como una marca sobre tu brazo, inquebrantable como la muerte es el amor. En algunas versiones dice, porque fuerte es como la muerte el amor. Fíjate, esta es la culminación de tres pensamientos en este versículo. Primero dice, ponme como un sello sobre tu corazón. No está hablando, ojo, al romanticismo nuestro del corazón ahora. No está hablando del sentimiento. Eso sería un grave error. Corazón, en las Escrituras, significa todo el ser. Es decir, pensamientos, sentimientos y voluntad. Qué tremenda frase de lo que es el amor, ¿no? Dice, ponme como un sello sobre tu corazón. Es decir, que yo sea la marca en tu vida. ¿No quieres un amor así? Ponme como un sello en tu corazón. Que tu vida esté marcada por mí. Tremendo amor. Hoy ya no se da eso. Porque hoy el amor tiene que ver, bueno, si nos va bien, bien. Si no, ya fue cada uno a su casa, caballero. Hasta aquí nomás, sí que bien, ¿no? Y están todas las frases famosas que se supone en altura no nos debe afectar porque somos ya personas mayores. Pero dice, ponme como un sello en tu corazón. Y mira la segunda. Ponme como una marca sobre tu brazo. Visible. Tú has visto ahora a los jugadores de fútbol que está de moda que se tatúen, ¿no? Y se ponen tatuajes un montón. Muy bien, la idea es así, en un lugar visible donde todo el mundo sepa que nos amamos. Que mi nombre esté ahí y todo el mundo sepa que tú me amas, que yo te amo. ¿Tú quieres un amor así? Sin vergüenza, sin barreras, con libertad. Porque hoy día muchos amores son escondidas. Y que nadie sepa, ¿no? ¡Qué rocho! Pero dice que te ama. Pero si te ama, ¿por qué no lo hace público? ¡No, qué rocho! Pues, ¿no? ¿Qué van a decir? Total, ¿es amor o vergüenza? ¿Te das cuenta? Así hay muchos, ¿sabes? ¿Es amor o vergüenza? Porque el amor dice que
que marca a la otra persona. Y fíjate la tercera, inquebrantable como la muerte, como dice ahí, porque fuerte es como la muerte el amor. Y aquí va la comparación con la cuestión sexual que en la calle nos enseña. Dice, y fíjate, es bien singular esta comparación. No sé si tú habías oído alguna vez que se compare al amor con la muerte, ¿no? De repente en términos de broma, ¿no? ¿Y cómo la ama la muerte? ¿No? Dicen una cosa así, pero no. Acá está comparando al amor, ese afecto que puede haber entre dos personas, ya que algunos ya enamorados oficialmente. Dice que el amor es tan fuerte como la muerte. Fíjate, el mundo que dice, yo tengo que experimentar para no hacer roche cuando me case, cuando esté con mi chico o mi chico. ¡Qué vergüenza! Muy bien. La muerte se puede experimentar, fíjate, por más que tú duermas, y aquí algunos seguramente tienen el sueño pesado, ¿no? Es que ni con dinamita los levantan, ¿no? Muy bien. Aunque tú tengas ese sueño, aunque tú duermas así, tú no puedes llevar la experiencia de la muerte a la calidad de tu vida. Porque has dormido no significa, no, yo ya sé cómo es la muerte, ¿no? La muerte en realidad, la única manera de experimentarla es muriendo. Del mismo modo, no podemos tampoco experimentar el amor con una relación sexual. Óyelo bien. Por eso relaciona, fíjate, amor con la muerte. El amor es algo tan profundo y tan poderoso como la misma muerte. Yo te pregunto, ¿tú puedes saber cómo es la muerte? No, hasta que no mueras. ¿Tú quieres saber lo que es el amor? Aprende entonces a amar. Porque un acto sexual no significa que tú sabes amar a esa persona. Si quieres puedes tener sexo desenfrenado, si quieres puedes desordenar totalmente y tener fuera de lugar al sexo en tu vida. La Biblia dice que el sexo es para el matrimonio. Para el amor puede ser el compromiso, ¿sí? El compromiso es para el amor como el sexo es al matrimonio. Por eso hoy en día prácticamente nadie ama, porque nadie quiere comprometerse, solo queremos divertirnos. Y entonces aquí viene, si tomamos el sexo fuera de lugar, no estamos amando. Y jamás vas a poder experimentar amor junto con sexo, a no ser que lo practiques dentro del orden de Dios según la Biblia, que es el matrimonio. Fuera del matrimonio podrás hacer cualquier cosa menos el amor. Solo dentro del matrimonio el sexo tiene sentido con amor. Así nos enseña la Biblia. Tú dirás, sí, pero aquí está la pasión, de eso hablamos la semana pasada. La pasión está ahí, pero no significa que porque esté ahí la tienes que usar y la tienes que despilfarrar. No significa eso. Ahora, te planteo las cosas de otra manera, fíjate. Un paracaídas, para que sea útil, no puedes agarrar y decir, bueno, me pongo el paracaídas y me subo acá al techo, o me subo al edificio de allá del Westin, y con 30 metros, o 5 metros, o 8 metros, con el paracaídas me tiro y no me va a pasar nada. No, fracasas. Entonces, no, pero ya tengo el paracaídas, sí. Pero la única manera de que el paracaídas sirva es tirándose de un avión. Si tú no te tiras de un avión, el paracaídas no sirve para nada. ¿Entiendes? No sirve. El paracaídas sirve donde y cuando lo uses como se debe. Y para eso te tienes que tirar desde unos 1000 metros más o menos, para que sea útil. Si no, no sirve. Del mismo modo, el sexo tiene toda su plenitud, toda su majestad, toda su belleza únicamente dentro del matrimonio. Si tú lo pruebas fuera del matrimonio, estás desvalorizando, y cualquier experiencia fuera del matrimonio no es nada en comparación con lo que significa dentro del matrimonio. Mira, sexo sin matrimonio o con un compromiso frágil simplemente es el ejercicio de tus órganos sexuales y nada más. Podrás decir, ya lo hice. Podrás, no sé si quieres ufanarte, pero esa relación no tendrá contenido ni fuerza espiritual ni personal. Sin contenido. Y esto es terrible. Tú sabes, en la antigüedad,
los hebreos por eso condenaban la prostitución. No solo por el hecho de tener sexo fuera del matrimonio y en el caso de la mujer simplemente acostarse con quien le pague, sino en el sentido espiritual y profundo, lo terrible de esas relaciones sexuales era que no te entregabas por completo, solo entregabas tu cuerpo y no tu alma. ¿Entiendes? Eso era lo grave, lo terrible. Algo que tiene que ser entrega de cuerpo y alma, lo estabas profanando diciendo yo solo entrego mi cuerpo y no me interesa el alma. Entendiendo el sentido espiritual, eso no es sexo. Porque el sexo está hecho para entregarnos todo, cuerpo y alma. El sexo tal como lo diseñó Dios es para dentro del matrimonio. Pero para que se dé dentro del matrimonio, obviamente antes tiene que haber una compenetración espiritual. Es decir, tienes que tú ser capaz de presentarte tal como tú eres y poder compartir con la otra persona quién eres, de modo tal que vayan forjando y vayan compenetrándose el uno con el otro. Tiene que ver, ¿sabes qué? El conocerse sin pasión. ¿Y qué importante es esto, no? De verdad, el conocerse sin pasión. El poder ver a la otra persona tal como es. Y no agarrar y decir, bueno, no te preocupes, ya, después hablamos y meterse un chape y con eso ya te largo, ¿no? Ya hasta, qué rico, ¿no? Ya. Nada de broncas, ¿no? Y algunos inspiran pues mucha televisión, ¿no? Donde lo ves así, ¡pam! Le mete un chape que casi se traga a la otra persona y dice, ya, se arregló el problema. Eso es, el amor ha solucionado el problema. No, la pasión le ha puesto un analgésico, pero ni siquiera ha arreglado el problema. Si tú piensas, ¿qué voy a hacer mientras soy enamorado, somos enamorados, novio, como le quieras llamar? ¿Sabes qué te toca? La compenetración espiritual. El conocerte, el ser tú misma, tú mismo, sin pasión. Tú te conoces mejor si dejas la pasión a un lado. Y entonces, ese sentido de amor te lleva a un compromiso. Ese compromiso, obviamente, va a dar derecho a la vida sexual. Y si tú lo ves de ese modo, entonces sí tiene sentido ser novio, comprometerme, quiero de verdad casarme, ahí tiene sentido y es lógico, tiene intención y quiero casarme, porque quiero compenetrarme también sexualmente con mi esposa o mi esposa. Quita este orden de Dios y vas a ver qué absurdo es casarse. ¿Para qué se casa la gente? Para divorciarse. No saben ni para qué se casan. No saben ni por qué se casan. Algunos por eso dicen, no, no es necesario casarse. Y algunos le echan la culpa al matrimonio. No, si me caso se va a arruinar mi matrimonio. Yo ya he visto a fulano. Y algunos proclaman que el matrimonio mata el amor. ¡No! Los matrimonios fracasan porque seguramente se casaron mal. Por eso fracasa. No porque el matrimonio mató el amor, de repente nunca hubo amor. Y lo más probable es que lo único que haya habido es pasión. Y nada más. Y ni eso, ¿eh? Porque algunos tienen enamorado, enamorada, porque quieren arreglar así su vida. Y perdónenme el término, pero todavía son un garabato de personas y pretenden todavía asumir a otra persona. Y entonces se vuelve un caos, se vuelve todo pasión, porque finalmente tampoco yo estoy preparado o preparada para entregarme a la otra persona. Por eso vienen las mentiras, las máscaras, ¿no? Que no se dé cuenta que soy así, que no se dé cuenta que soy asá. Pongo el mejor humor y nadie se da cuenta de cómo eres de verdad. Y al último, se pueden hasta casar, pero se casan dos personas totalmente desconocidas, porque ella pensaba que él era así y él pensaba que ella era así. ¡Qué terrible! Cuando se casan y se dan cuenta que no, pues. Que él solo era considerado con ella ese rato, pero el resto de su vida era una total desconsideración. Porque ella en realidad no era una mujer cuidadosa, era totalmente descuidada, pero solo para tenerlo a él se cuidaba. ¿Ves? Así que sé consciente. El enamoramiento es para la compenetración espiritual.
donde el poder dominar la pasión te va a permitir conocer realmente a la otra persona. Ahí entonces estás poniendo bases sólidas para que de repente puedas llegar a un compromiso matrimonial y para que si llegas al compromiso matrimonial, llegues de manera firme y fuerte. Y no sea un matrimonio que en realidad nace para morir. Permíteme hacerte otra comparación en esto. Y vamos a tomar la orquesta, ¿no? Acá hay algunos músicos. En la orquesta tiene un orden. Y para poder afinar a la orquesta, se empieza usualmente por las cuerdas. Principalmente violines y algunos vientos como las flautas. Y ahí se empieza a afinar la orquesta, instrumento por instrumento, y finalmente se afinan las trompetas y los timbales. ¿Por qué? Porque si hiciera al revés, si primero se afinarían la trompeta y los timbales, la fuerza de estos instrumentos impediría que se oigan las cuerdas, las flautas, y no se pudieran afinar. Hay un orden. De modo tal que la orquesta se va ordenando progresivamente y todo puede quedar en armonía. Hacerlo al revés es fatal, porque impediría realmente una correcta afinación. Igual para el matrimonio. Primero hay que afinar la compenetración espiritual, los violines y las flautas, para luego poner en funcionamiento a las trompetas y timbales de la sexualidad. Así es. La fuerza viene después. Al último, como corolario de todo el afecto y el compromiso espiritual que se han tenido. Así que, acostándote con tu enamorada, tu enamorado, por más que le llames amor, llámale amor si quieres, pero eso no es lo que dice la Biblia, eso no es amor. ¿Qué quieres llamarle amor? La gente le llama amor afuera a cualquier cosa. Hasta le llama amor ver a una mujer en una revista y que sientas pasión y que sientas lujuria por ella, hasta eso puede ser amor. El amor es algo que la gente ahí en la calle dice que no sabe cómo es, cuando llega, llega y qué se va a hacer. En la Biblia nos enseña que el amor es una capacidad que parte del mismo Dios porque Él es amor. Eso es lo tremendo de la revelación bíblica, porque nos dice que el amor es algo tan poderoso y valioso. Y a pesar de ser tan poderoso y valioso, Dios lo compartió con nosotros. Y nos dio la capacidad de amar. Ahora, eso significa que si yo voy a tener sexo en nombre del amor, en realidad lo único que estás haciendo es despilfarrar tus capacidades físicas. Tener sexo antes del matrimonio, lo único que te va a gastar es físicamente. Pero ¿sabes qué? Bueno, fuera que te gastes solo físicamente, sino lo peor es que le va quitando la capacidad de amar a tu alma. Porque cada acto sexual fuera del matrimonio en realidad es un desgarro emocional, tanto para hombres como para mujeres. Es un desgarro emocional. Creas o no creas. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia le enseña así. Y esto no tiene que ver si soy o no creyente o qué costumbres tengo. Tiene que ver con nuestra naturaleza pecaminosa que se ha introducido y ha distorsionado el orden establecido por Dios. Así que cada acto sexual fuera del matrimonio es un desgarro emocional. Y cada día aprendes a amar menos porque cada día de un acto sexual fuera del matrimonio es un mayor y mayor desgarro en tu persona. Por un lado, te gastas físicamente. Esto yo lo tomo a menos porque a la gente le importa un pepino porque siempre pensamos que no es, ¿no? Te arriesgas a cualquier enfermedad sexual. Te lo digo así, ¿eh? Porque muchos dicen, no, es importante hablar, advertir. ¿Advertir de qué? La gente igual lo hace, ¿no? Porque todos los que practican vida sexual dicen, no, pero yo solo me meto con gente decente. ¿Qué gente de ese? Una persona que se acuesta con 4, 5, 6, 10 personas diferentes cada año, esa es una persona decente. No, tiene que ser como a veces hay una chica en su casa.
Bueno, si tiene casa, bueno, es buena hora, ¿no? Es chica de su casa, ¿no? No, o sea, salvo pues que vive en la calle, ¿no? Y todos son muchachos de bien, porque trabajan. Todos son muchachos de bien, trabajan. Así que la cuestión no va porque, oye, te puedes enfermar. El hombre y la mujer siempre se han enfermado a lo largo de toda la historia por cuestiones sexuales. Y jamás esto ha impedido que dejemos de practicar el sexo fuera del matrimonio. Créeme. Así que como punto de advertencia nos sirve. Porque siempre pensamos, y eso es lo torcido del pecado, lo perverso, que a mí no me va a pasar. Eso le va a pasar al otro. Entonces, cuanto más practiques el sexo fuera del matrimonio, vas a gastarte físicamente, pero lo terrible es que vas a hacer que tu vida de verdadero y genuino amor sea raquítica, sin fuerza, sin sentido, y hasta que finalmente tú digas no sirve compartir amor. Y amas cada vez menos porque te arrancas sentimientos y emociones. En el mejor de los casos, algunos toman el sexo como un catalizador, como el analgésico a las penas. Yo tenía un amigo que siempre salía con su ex enamorado, cada vez que se peleaba con el enamorado. Dice, no, siempre me busca porque está triste, de pena, y nos vamos a un hotel. Un catalizador. Estoy triste, busco a fulano y fulano, y en mi vida y como pastor encontró a varios casos tristemente así. De gente que lo único que se busca es para el sexo y con eso ya arregló su vida. Dice. No arreglaste nada, absolutamente nada, y te estás dañando en tu ser interior. Por eso la respuesta al desorden sexual es que tú tienes necesidad de un encuentro con el verdadero amor, con Dios. Necesitas un encuentro con aquel que te enseña el verdadero valor de tu persona. Y no es cuestión de simplemente gastar tu cuerpo por gastar. Vivir una relación de enamorados es introducir el tú a tu yo. Porque ya no voy a ser solo yo, sino también voy a tomar el tú y lo voy a hacer mío. ¿Entiendes? Eso es amor. No es yo hago lo que yo quiero y tú me das lo que yo quiero. Las aventuras sexuales, ¿de qué sirven? De nada. Al contrario, van creando un mayor desorden en tu vida y te impiden prepararte para cuando vivas tu vida matrimonial. Porque el desorden sexual tiene que ver con esto, ¿no? Tú no me das lo que yo tengo derecho, así a veces los enamorados pueden hablar, o tu amigo con derecho, tu amiga con derecho, entonces yo voy a buscarlo a otro lado. ¿Sabes qué va mostrando eso? Eso va mostrando una indisciplina en tu vida sentimental y sexual. Y esas son las bases bajo las cuales tú estás preparando tu vida matrimonial. Porque en el matrimonio, créeme, no toda la vida es sexo. Y hay muchas ocasiones donde no hay sexo. Y esto tiene que ver con el periodo de la mujer, el embarazo de la mujer, las enfermedades. Entonces, si yo en mi vida de enamorado no me disciplino, y acuérdate que frente a la tentación, ¿cuál es la enseñanza de la Biblia? Una nomás, ¿cuál es? ¡Huye! ¡No hay más! ¡Huye! Algunos sacan libros, hablan un montón de cosas. Mira, es sencillo, huye. Si tú no huyes, te puedo dar 1000 tips, ninguno sirve. El único que sirve es lo que la palabra de Dios manda, ¡huye! ¿Y sabes qué? Te disciplinas en tu tiempo de enamorado, tampoco lo vas a hacer dentro del matrimonio. Créeme. Porque en el matrimonio, donde tienes en realidad derechos, hay muchos periodos donde no hay sexo. ¿Y qué vas a hacer ahí? Ah, me voy por otro lado. ¿Y eso es amor? ¿A eso le llamas amor? ¿A un vacío emocional tú le quieres decir que eso es amor? Tu conducta ahora, como joven, soltero, va a influenciar en tu conducta dentro del matrimonio. Ahora, la intención de Dios no es privarte de tu juventud y de todo lo que tú puedes tener en tus años de joven. Pero sí, si tú cuidas hoy tu vida sexual, podrás saber cultivar y tener una correcta vida sexual aún dentro
del matrimonio. Hay un viejo proverbio que dice así: el que quiere enriquecerse demasiado se empobrece con frecuencia. El verdadero amor se satisface no tanto en probar, sino en saber esperar. Ese es el verdadero amor. Porque el verdadero amor busca compromiso, no busca satisfacción. Y una vez comprometido, entonces sí el verdadero amor se ve satisfecho. ¿Entiendes? Ese es el otro. Ese es el otro. Dios no quiere privarte de amar. Pero separa eso que dice el mundo que es amor, no es amor. Mira lo que dice la palabra en 1 Juan 4:18. Pero el Evangelio nos dice esto: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. 1 Juan 4:18. Óyelo de nuevo: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor es Dios. Y lo muestra a través de Jesús. Y si tú dices, no, pero qué mala, no, así no es. Muy bien, peléate con Dios. Y si tú piensas que ser cristiano es ser aguado en el tema sexual, yo te invitaría a que leas Cantares y descubras cómo se puede describir el amor, y tú vas a ver tremendas descripciones de amor profundo e incluso con ingredientes de erotismo. Más en la antigüedad los hebreos le prohibían a los jóvenes leer el libro de Cantares. Solo lo podían leer los mayores casados. Pero tiene un orden. No es cuestión de despilfarrar tu cuerpo físico por ahí. Acuérdate que si tú vives así, estás volviéndote cada vez más incapaz de amar. Y lo terrible es tu incapacidad de poder amar, que trae una vida desordenada en el área sexual. Pero Dios dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Por qué? Porque el verdadero amor vive comprometido. Y si vive comprometido, cumple con cada una de sus promesas. Y si cumple con cada una de sus promesas, trae seguridad, tranquilidad y aún libertad para poder pelearte. ¿Sabes por qué? Porque sabes que no importa la pelea, esa persona siempre estará a tu lado. Ese es amor. Genuino y auténtico amor. Porque el temor lleva en sí castigo. Yo no sé, aquí, persona por persona, pero qué terrible, por ejemplo, es la mejor expresión de esto, los celos. Los celos son una expresión de inseguridad. Y los celos tienen que ver con el hecho de malograr una relación o fastidiar a la otra persona con algo que muchas veces es exagerado. Y dice que el temor lleva en sí castigo. ¿Cuántas peleas de repente has tenido tú en tu vida por los celos? ¡Qué horrible! Algunos de ustedes llevan esa experiencia desde los hermanos, ¿no? Que son celosos, o los padres que son celosos. Pero qué terrible es en una relación de enamorado los celos, ¿no? Porque te degrada. O tú feliz cuando te dicen, ¿qué hacías con él o qué hacías con ella? ¿Ah? ¿Por qué hablaban? ¿Por qué te reías con él? ¿Qué tenías que reírte? Qué terrible, ¿no? ¿Qué te está diciendo con eso? O sea, lo que tú haces conmigo también lo haces con cualquier otro o con cualquier otro. Mira lo terrible que es el celo, ¿no? Por eso dice que el temor, y eso es temor, lleva en sí castigo. Porque por más que continúe la relación, esas cosas van deteriorando emocionalmente. A esa situación, imagínate que tengan vida sexual. El celoso, la celosa, ¿qué le está diciendo a la otra persona? Ah, también te acuestas con él, ¿no? Por eso te ríes. ¿Ah? ¿De qué estaban hablando? ¿Y por qué estaban en esa esquina y no estaban aquí? Qué terrible. Pero nos amamos, nos amamos. El perfecto amor echa fuera el temor.
de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Fíjate qué precioso pasaje de la Escritura, que te dice a ti, me dice a mí, que hay una manera perfecta de amar, que es conociendo el amor de Dios. Ese amor tan grande y precioso, que dio la iniciativa de crear este mundo, de preparar primero todo para que finalmente nos ponga a nosotros Dios y nos diga, mira, todo esto es para ti. Yo te amo y por eso preparé todo para que tú puedas tener lo mejor. Ese es el verdadero amor. El verdadero amor demanda que tú hoy, ahí solo, sola todavía, empieces a trabajar tu vida, empieces a confrontarte a ti misma, a ti mismo con la palabra de Dios, a limpiar tu vida, a ordenar tu vida, de modo tal que primero puedas tener esa compenetración espiritual con esa persona que llegas a sentir afecto y atracción. Que aprendan a tratarse, a pelearse, a reconciliarse. Que tengan la suficiente confianza para que puedan ir aquí, ir allá, juntos o separados. El perfecto amor echa fuera el temor. Y entonces tú puedas comprometerte para toda la vida con esa persona en su momento. Pero para eso necesitas conocer el verdadero amor. Ese amor tan grande que preparó todo para ti. Y a pesar de que tú y yo negamos ese amor y le decimos no a Dios, y aún para nosotros los creyentes, ¿cuántas veces le seguimos diciendo Dios, no me importas, no me importas? Cuando dejamos de orar, de leer la palabra. Cuando pecamos y no nos importa pedirle perdón, porque bueno, Él entenderá. Y seguimos pisoteando y pisoteando su nombre. Pero Él está dispuesto siempre a perdonar. Si nos humillamos y aceptamos que somos pecadores. Y le pedimos a Él que nos limpie de todo nuestro pecado. En humillación. Sabiendo que necesitamos ser perfeccionados en el amor de Dios, no el de los hombres. Ese es barato. Usualmente consideran que se puede comprar con plata o con alguna tontería material. Con eso es suficiente para tener amor. ¿Sabes? El amor de Dios es tan grande que tú jamás ni yo vamos a poder comprarlo con nada. Podrás vender todo lo que tienes y dárselo a Dios, pero ni aún así vas a poder comprar ese amor. ¿Sabes qué? Porque es gratis. Y ese amor se simboliza en la cruz. Una cruz vacía, porque es la muestra de que Dios está preocupado por ti. Y que las cosas no acaban en la muerte, sino en la resurrección, para vida eterna con Él. Pero para eso tienes que venir a Dios, humillado, humillado. A pedirle perdón por todo lo que has hecho olvidándote de Él. Solo así vas a poder conocer el perfecto amor. Y si tú ya conoces a Dios, la demanda es que vivamos siempre en obediencia a Él. Vez tras vez, vez tras vez. Porque solo así podrás experimentar ese genuino y auténtico amor. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias por esta noche. Yo te quiero dar gracias por tan linda noche que tú nos has dado, Señor. De poder alabar tu nombre. Poder recordar estos momentos tan lindos con el deporte que tú nos has dado estos días. Pero Señor, en medio de esto, tu palabra nos dice que tú nos amas. Que el amor no es lo que el mundo dice, que se despilfarra. El amor es todo un misterio. Y así como solo puedo saber lo que es la muerte muriendo, así tú me dices, Dios, que solo puedo saber lo que es el amor teniendo el amor tuyo, amándote. Solo contigo sabremos amarnos. Perdónanos, perdónanos porque nos olvidamos constantemente de ti. Perdónanos y límpianos, oh Dios. Si tú esta noche le quieres entregar tu vida a Jesús, yo te invito ahí donde estás, que puedas reconocer tu condición de pecador, de pecadora. Que te has olvidado de Él. Hasta aquí has vivido con tus criterios, tus propias consideraciones. Entonces dile, Dios, perdóname y límpiame de todo mal. Y le, ¿sabes qué? Y luego de eso le tienes que entregar tu vida. Tienes que estar dispuesto, dispuesta ahora a ya no vivir como tú quieres, sino conforme a la palabra. Y para eso le tienes que decir, Dios, toma mi vida.
Si esta noche Dios te ha hablado y tú quieres empezar una vida nueva con Él, ahí donde estás yo te invito a que hagas esta oración. Con tus propias palabras, de todo corazón dile así a Dios: Dios, reconozco que soy pecador. Perdóname de todo el mal que he hecho, porque me he olvidado de ti y he querido vivir en mis criterios. Te pido perdón en el nombre de Jesús. Acepto que Jesús murió en la cruz por mí y que su vida, su sangre derramada, fue por mí, en mi lugar. Te entrego mi vida, oh Dios, para que de hoy en adelante la viva conforme a la enseñanza de tu palabra, no conforme ya a mis criterios. Deseo amarte, Dios. Quiero amarte, quiero aprender a obedecerte y a vivir para ti.